El desafío de innovación abierta Reto Construye Patagonia es un concurso convocado por la Cámara Chilena de la Construcción de Punta Arenas, que invita a estudiantes de la Educación Superior de Magallanes a mejorar el sector de la construcción local a través de soluciones innovadoras para aumentar la productividad. Así lo explicó Omar Vargas, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Convocamos al lanzamiento del Reto Construye Patagonia, que está enfocado principalmente en la innovación y la productividad, tomando temas tan relevantes como la integración temprana de los estudiantes en las empresas, también la estandarización de los procesos constructivos y la disminución de la huella de carbono. Así que se le hace la invitación a todos los estudiantes de las universidades y las instituciones de educación superior a que participen de este reto. Es un reto que parte las inscripciones hoy día y se cierran el 22 de septiembre, y luego parte un proceso de selección y acompañamiento y mentorías de las empresas que van a apoyar a estos estudiantes y también desde la Gerencia de Innovación y Sostenibilidad de la Cámara. Así que están todos convocados a participar. Al final de este reto, que termina a fines de noviembre, también va a existir un premio para los equipos ganadores. Se tienen que formar grupos de alumnos, de dos o tres alumnos, con el fin de aportar desde su mirada, desde la mirada de la juventud, desde la nueva mirada, desde la innovación, su grano de arena para mejorar la productividad en la construcción. La convocatoria va dirigida a estudiantes de la Universidad de Magallanes, ENACAP de Punta Arenas y el Centro de Formación Técnica de Magallanes a presentar propuestas innovadoras para alguno de los tres desafíos: desarrollo de capital humano avanzado, que busca la adaptación a las nuevas tecnologías, metodologías. El segundo desafío será la estandarización del proceso constructivo, que apunta a establecer estándares eficientes y consistentes en todas las etapas del proceso constructivo, desde la planificación hasta la ejecución. Y por último, la prevención en la producción de residuos de construcción y demolición y reducción de la huella de carbono desde la etapa del diseño y operación. Claudio Gómez, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, comentó que es una excelente oportunidad de acercar a los alumnos los problemas reales de las empresas locales. Este desafío Construye Patagonia es una excelente oportunidad de acercar la formación de nuestros alumnos a problemas reales de la empresa. El hecho de que los problemas nazcan en conjunto entre la empresa y los alumnos que están estudiando potencia primero la aplicación del conocimiento a situaciones reales, a ser alumnos más pertinentes, alumnos que conozcan mejor las problemáticas, y te obliga a solucionar problemas considerando la realidad. Ya no basta con la teoría, un papel, grandes ideas, sino ideas aplicadas a la realidad. Creo que es una oportunidad de excelencia para formar nuevos profesionales. Por su parte, Isabel Águila, directora de carreras del área de energía y sustentabilidad de INACAP Punta Arenas, destacó que los estudiantes desde primer año y de cualquier carrera podrán trabajar con la industria. Es súper bueno porque los chicos van a poder ver todo el desarrollo. Ya ellos llegan a la universidad o a INACAP conociendo solo algunas cosas, y ahora trabajar con la industria de forma directa, incluso desde los más chicos, ya desde primer año, van a poder desarrollarse íntegramente con ellos. El beneficio es transversal para todos, porque no solamente los chicos de construcción van a estar metidos en esto, sino que tenemos varias áreas que están súper interesadas en este desafío de Construye Patagonia. Así que va a ser un beneficio súper alto, o sea, para ambos lados. Además de innovadores soluciones para aumentar la productividad de la construcción, el Reto Construye Patagonia busca promover la cultura de la colaboración, formación de habilidades y la generación de redes para vincular a los jóvenes estudiantes con empresas regionales bajo el marco de acción de la Cámara Chilena de la Construcción. Postulaciones estarán abiertas hasta el viernes 22 de septiembre.